El tifón Soudelor ha dejado 17 muertos y 5 desaparecidos, informó este lunes la Oficina Estatal de Control de Inundaciones y Alivio de Sequía de China. Más de 3 millones de personas y 110 mil hectáreas de cultivos en las provincias de Zhejiang, Fujian y Jiangxi al este del país fueron afectadas por el tifón, el cual causó pérdidas económicas por un total de 1.430 millones de dólares. Después de pasar por Taiwán, donde dejó 6 muertos, Soudelor tocó tierra el sábado en la noche en la provincia de Fujian y avanzó hacia las provincias de Zhejiang y Jiangxi. Se espera que el tifón avance hacia el noreste a unos 20 kilómetros por hora desde la provincia de Anhui y podría causar fuertes lluvias en las provincias de Jiangsu, Anhui, Zhejiang y Hubei, así como en Shanghai. Con información de la oficina en Beijing, China, Noticias Xinhua.